Hola, mis queridas arañitas, hoy les tengo esta maravillosa sorpresa de una pulsera con iniciales súper llamativa y original. Quédate hasta el final del video en tu canal favorito Aprende y Emprende. Es un placer para mí estar con ustedes este día. Aquí tenemos el diseño y vamos a mostrar qué son los materiales que necesitamos: 70 centímetros, 1 metro de hilo chino, iniciales y mostacillas de diferentes colores para la decoración. Acá tenemos el hilo de 70 centímetros y vamos a buscar la mitad. Acá en esta mitad vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos hacia la punta, así. Muy bien, ahora este hilo vamos a apretarlo muy bien, lo máximo que podamos hacia la punta. Perfecto. Apretamos y el hilo que nos sobra en la parte de arriba debemos cortarlo bien al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos vaya a desarmar el nudo en un futuro. Muy bien, aquí estamos haciendo un segundo nudo simple, pero dejando una separación de 6 centímetros. Apretamos bien este nudo y observen que tenemos una separación de nudo a nudo 6 centímetros. Ahora vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho bien tenso porque necesitamos trabajar con nuestro tejido de nudo plano. Por eso vamos a tensar muy bien este hilo en nuestra carpeta de gancho y en la parte de abajo utilizaré este ganchito que nos ayudará a tensar el hilo. Muy bien, ahora observen que está bastante tenso. Listo, ahora vamos a utilizar este hilo de 1 metro, 1 metro 20, pueden utilizar si quieren la pulsera más larga. Acá vamos a buscar la mitad de nuestro hilo y colocaremos la mitad en la parte de abajo de nuestro hilo central para tener el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, muy bien, vamos a comenzar a hacer el nudo plano. Comienzo con la derecha, el de la izquierda por debajo y saldrá por este agujerito de la derecha. Así, si quieres tener la mitad exacta, puedes unir las puntas y así encontrarás la mitad exacta de tu hilo. Ahora vamos a comenzarlo con la izquierda, con una especie de Q, el de la derecha por debajo del hilo central y saldrá por este agujerito. Así, el nudo plano se conforma de dos hilos. Primero lo comenzamos con la derecha y el segundo nudo lo comenzamos con la izquierda y así sucesivamente hasta tener el largo que buscamos. Aquí les dejo mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, TikTok, aquí en este video para que puedan visitarme y ver muchos diseños que sé que les va a encantar. Sigamos haciendo el nudo plano. Miren cómo nosotros estamos haciendo con la derecha, apretamos, ahora el siguiente con la izquierda por encima del hilo central y el de la derecha por debajo. Apretamos, ahora el de la derecha por encima del hilo central y el de la izquierda por debajo. Es fácil, ¿cierto? Si observas detenidamente, sé que podrás lograr este diseño. Y puedes utilizar cualquier tipo de hilo. Yo estoy utilizando hilo coreano. El hilo coreano es un poco más grueso y brillante y es mucho más fácil trabajarlo. Sin embargo, el hilo chino es igual un poquito más fino. Este es de 1 milímetro, el hilo chino es de 0,8, 0,7, hay de diferentes grosores, pero es también perfecto para trabajar este tipo de diseño. También sirve el hilo terlenca o nylon, así que manos a la obra, que nada te detenga. Puedes utilizar el material que tengas disponible en tu hogar. Importante, los abalorios tienen que entrar con facilidad en estos hilos, así que es muy importante este punto. Miren cómo está quedando nuestro nudo plano derecho. Si te equivocas de hilo, vas a observar cómo el nudo plano va a doblarse hacia un lado, así que debes alternar los hilos. Uno con la derecha por encima del hilo central y luego el de la izquierda por encima del hilo central para que observemos cómo queda derecho nuestro nudo plano. Hay una técnica también como acordarse de cuál hilo debes comenzar. Aquí estoy comenzando con la derecha. Pasamos por debajo, sacamos y apretamos, y cuando apretamos vemos que hay una barriguita en la parte izquierda. Eso quiere decir que comenzamos con el hilo de la izquierda.
Cuando apretamos, ahora la barriguita está en la parte derecha. Eso quiere decir que comenzamos con el hilo de la derecha. Un tips para que no olvides con qué hilo debes comenzar. Así lo vamos a hacer hasta tener la mitad de nuestra pulsera. Yo lo voy a hacer de este largo, pero ustedes pueden hacerlo dependiendo del grosor de su muñeca. Tomamos el hilo central, este, vamos a cortarlo a la mitad, este hilo central, muy bien. Y puedes quemar las puntas para que pueda entrar con facilidad los abalorios. Listo, vamos a quemar esta también. Muy bien, listo. Ahora vamos a introducir la letra o la inicial de tu pareja o una inicial de tu negocio, como más te llame la atención. Yo voy a tomar estas puntitas y vamos a introducir nuestra letra. Aquí, perfecto. Muy bien, los dos hilos deben entrar en esa letra. Voy a introducir las dos letras de una vez. ¿Listo? Ahora vamos con el otro hilo. Si el agujerito es muy pequeño, recuerden quemar muy bien los hilos para que pueda entrar con facilidad. Listo, ya tenemos acá las dos letras y ahora volvemos a tensar el hilo con la ayuda de su gancho. En la parte de abajo de la carpeta colocamos el gancho para tensar el hilo y trabajar con comodidad. Muy bien, ahora los hilos de los costados, los hilos con los que estamos haciendo los nudos, también vamos a quemarlo y vamos a quedar que quede súper súper fino. Voy a dejar esta letra, la otra, la abajo, porque voy a trabajar primero con la letra S. Aquí tienen mi número de teléfono para las personas que están interesadas en nuestro curso gratis. ¿Escuchaste bien? Es totalmente gratis, así que es tu oportunidad de aprender desde cero. Aquí estoy colocando las mostacillas que necesito para rodear la letra. Hay diferentes tipos de tamaño de letra. Hay bastante grandes y unas muy muy pequeñas. Por eso es dependiendo del tamaño de la letra, de la cantidad que vamos a agarrar de mostacillas. Así que ustedes van a tomar las mostacillas y van a medir si rodea su letra. Vamos a ver, para mí quedó perfecto. Escogí de diferentes colores para que se vea mucho más divertido. Lo mismo vamos a hacer con el hilo de la derecha. Vamos a escoger diferentes colores, miren, para rodear la letra, dependiendo de su gusto. También lo pueden hacer de un color, pero me pareció bastante llamativo colocar colores diferentes. Muy bien, aquí tenemos la cantidad exacta. Coloqué 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. Luego realizo nuestro nudo plano como veníamos haciéndolo. Primero con la derecha, por encima del hilo central, y miren cómo rodea toda la letra. Ahora hacemos el segundo nudo por la izquierda, el de la derecha por debajo. Vamos a bajar para que ustedes observen y apretamos. Listo, miren cómo queda tan hermoso. Vamos a repetir otra vez. Voy a hacer 4 nudos planos para la separación entre letra y letra. Ahora con la izquierda, el de la derecha por debajo y sale por este agujerito. Apretamos hacia arriba y ahora subimos la letra C. Nuevamente colocamos de lado a lado 5 mostacillas de diferentes colores de lado a lado. ¿Listo? Excelente. Ahora nuevamente realizamos los nudos planos necesarios. ¿Cuántos nudos planos debo hacer ahora aquí debajo? Bueno, la misma cantidad que realizaste en la parte de arriba o al comienzo es la misma cantidad de nudo plano que debes realizar aquí en la parte de abajo, para que quede el mismo largo y estas letras queden bien centradas. Así que ya sabes, debes realizar la misma cantidad y esto es dependiendo del grosor de tu muñeca. Por eso es muy importante que tomes la medida de tu muñeca antes de realizar este diseño.
También lo puedes realizar con las medidas que tengo en mi canal. En la parte de comunidad puedes encontrar medidas estándar para diferentes tamaños de muñeca. Listo, aquí ya tenemos el largo exactamente igual en la parte de arriba y en la parte de abajo. Recuerda que si quieres la medida más larga, en vez de tomar 1,10 m, 1,20 m, puedes tomar 1,30 m hasta 1,50 m para el tejido, para que quede la pulsera más larga y sea para una muñeca más gruesa. Este punto es muy, muy importante. Acá estoy cortando los hilos y sellándolo muy bien para que no se nos desarme nuestro tejido. Miren cómo se ve tan hermosa estas iniciales. Acá vamos a realizar un nudo simple con el hilo central. Este primer nudo vamos a llevarlo bien pegadito al último tejido o al último nudo plano. Muy bien, apretamos fuerte y ahora realizamos un segundo nudo dejando una separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Por aquí estará bien. Apretamos fuerte y cortamos el hilo que nos sobra. Cortamos al ras y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a cruzar estas dos hebras. Miren lo lindo que se ve, me encanta el resultado. Cruzamos las dos hebras donde tenemos el espacio de 6 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Así, perfecta. Muy bien, ahora vamos a tomar una hebra de 20 o 15 centímetros para hacer nuestro tejido. Yo voy a colocar este ganchito aquí en la parte de arriba para que los dos hilos estén unidos y no se nos mueva, porque voy a hacer nudos planos. Aquí tengo este hilo y voy a comenzar a hacer nudo plano. Comienzo con la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, luego por debajo del hilo central y sale por este agujerito. Apretamos fuerte, fuerte. Recuerden que este tipo de nudo debemos apretarlo muy fuerte porque estamos haciendo el cierre y queremos que quede bien ajustado para que no se afloje y no se nos desarme en el futuro. Así que debemos apretar fuerte. Lo pueden hacer con hilo nylon, hilo terlenca, pueden hacerlo con hilo chino, el hilo fino que tengas disponible que pueda entrar. Las mostacillas que también tengas disponibles en tu casa. Así que nada te detenga, realiza este diseño que es tan llamativo y sé que va a ser exitoso para tu emprendimiento. Miren que sigo realizando nudos planos alternando los hilos de lado a lado y debes tener en cuenta que el largo es dependiendo de tu gusto. Vamos a quitar aquí nuestro gancho, vamos a subir este nudo plano y a seguir realizando. Me gustaría un poquito más largo. Y recuerda que cada uno de los nudos planos que realizamos debemos ir apretando muy fuerte. Muy bien, listo, yo lo voy a dejar de este largo. Ahora solo queda cortar las hebras de lado a lado y sellar con mucho cuidado. Recuerda que a la hora de sellar no debes tocar los hilos de nuestra pulsera, ya que estos hilos deben deslizarse dentro de este nudo. Así que debemos sellar solo el hilo
y dar pequeños toques para que pegue con los hilos del mismo nudo. Vamos a ver si desliza. Este quedó apretadito, pero quedó perfecto porque vemos que desliza perfectamente. Así que tenemos un excelente resultado, mis queridas arañitas. Me encanta porque es bastante llamativo y sé que a sus clientes les va a encantar. Pero me encantaría saber tu opinión. Es gratis dejar tu opinión aquí en la parte de los comentarios. En la parte de abajo del video encontrarás la parte de los comentarios. Así que anímate y déjame tu opinión y tu asistencia a esta clase. Recuerda que si te ha gustado el diseño, puedes regalarme una manita arriba. Y nos vemos en una próxima clase.